Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, probando unos tres. Hey, ¿Qué tal, Razab? Bienvenidos a un vídeo más del canal. Ya sé, no es el formato que están acostumbrados, pero hoy quiero hablar de si sí, Diablo 4 es malo, porque pienso que eh, la gente tiene esta percepción del juego, qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Así que los invito a quedarse, realmente creo que es una buena plática que podríamos tener. Así que, pues, bueno, vamos a empezar. Diablo 4 es malo. Sinceramente no creo que sea eh, la palabra, o sea, no creo que Diablo 4 sea malo, ya lo dije en su momento. Diablo 4 es un 7, a mi parecer, eh, como jugador que le mete más de 5 o 6 horas diarias, creo que es un buen 7, un sólido 7, es decir, no es el mejor juego del mundo, no es el mejor juego RPG de que vamos a tener, pero tampoco es malo. O sea, tampoco es un Diablo 3 que sinceramente le metí como 7 años a esa cosa. Y realmente era malo, o sea, realmente creo que Diablo 3 era muy malo. Pero a final de cuentas, entretenía mucho. Así que diciendo esto, creo que Diablo 4 no es malo. Pero creo que las personas que más critican al juego son personas que le podemos meter más de 10 horas al juego. Y, y luego decir, es que ya no me estás dando contenido. Diablo 4 está hecho para un jugador casual. Para un jugador casual creo que es un perfecto juego. Creo que está bastante bien hecho. Para un jugador hardcore, deja muchísimo que desear. Y me refiero a hardcore, no tanto este. Me refiero a hardcore que le mete horas. O sea, que, que realmente se pone a ver qué hacer con el juego, porque ya no tiene nada que hacer. Entonces, a ese tipo de personas me refiero. Y me incluyo que le metemos muchas horas al juego. Y que aún así, yo considero que el juego, como les digo, es un buen 7. No es un mal 7, es un buen 7. Es un juego que entretiene, es un juego bonito, es algo que, que me gusta. Pero estoy consciente que no es un Diablo 2, estoy consciente que no tiene la profundidad de Path of Exile, estoy consciente que no me están dando prácticamente mucho o nada con las temporadas. Y vamos con las temporadas, creo que las personas se quejaron mucho de esta temporada, deja da muy poco y lo entiendo, realmente concuerdo con muchos de ustedes, da muy poco esta temporada. Se me hace bastante pobre lo que está ofreciendo Blizzard. O en este caso, Diablo. Se me hace que eh, es muy parecido, muy seguido a lo de que es Diablo 3. Y con razón, porque el diseñador de temporadas, que ya no está, por cierto, era el mismo diseñador de Diablo 3. Entonces, mucha gente está pensando que Diablo 4 es un Diablo 3 maquillado para que, eh, pues bueno, sea bastante simple para el público, pero lo bastante gore como para que las personas con bastante. Eh, sentimentalismo o eh, nostalgia nostalgia era la palabra pues regresen porque digan hoy oh, ya, ya tenemos un nuevo diablo 2 o sea diablo 4 es el nuevo diablo 2 no es el nuevo diablo 2 o sea diablo 4 es una versión mejorada de diablo 3 porque es más parecido a diablo 3 que a diablo 2 sin embargo no es tan simplista como diablo 3 tiene cosas bastante buenas me gusta eh, creo que es el único RPG que realmente en el que te gusta jugar en, en grupo. Diablo 3 lo, lo hizo muy bien, porque, pues bueno, prácticamente, o sea, dividía las tareas. Jugabas en grupo sin jugar en grupo. Aquí Diablo 4 te recompensa mucho jugando en equipo, porque, pues bueno, te da bastante experiencia. Si ya no, no necesitas experiencia, pues bueno, creo que debería haber otro incentivo. Pero a diferencia de Path of Exile, que es el otro RPG que tenemos, que mucha gente conoce, Path of Exile es de un solo player, cuando debería ser más multiplayer. Entonces, en ese sentido creo que Diablo 4 va bien, pero tiene que mejorar muchísimo. Tiene que mejorar mucho en cuanto a mecánicas, tiene que mejorar mucho en cuanto a temporadas, que por ejemplo ya cambiaron al diseñador de temporadas, pero que no lo vamos a ver en esta temporada. Para las personas que piensan que, ah, bueno, ya cambiaron, la segunda temporada va a ser lo mejor, yo creo que la segunda temporada no va a ser lo mejor. Yo creo que hasta la tercera o cuarta temporada. Y el punto es: ustedes van a esperarse nueve meses, porque cada temporada tiene tres meses. Van a esperarse nueve meses para poder ver un cambio significativo, sustancial en su juego. Y. La segunda pregunta que me hago es, ¿ustedes juegan Diablo 4 por moda? Porque hay muchas personas que dicen es que ya está bajando sus números, Diablo 4 ya está muerto. O sea, había gente que jugaba Diablo 3. Y sinceramente, Diablo 3 yo lo pongo en un 4, en un 5 de calificación. En comparación a, a Diablo 4 que yo le doy un 7. Y había gente que todavía jugaba Diablo 3. Entonces, ¿ustedes juegan el juego por moda? Ahorita está de moda Baldur's Gate. Que me preguntan, ¿lo vas a jugar? La verdad es que lo jugué, no es mi tipo de juego. Es muy lento. Es, es combate por turnos. Es meterte cuatro horas para hacer dos misiones. O sea, no es algo que yo disfrute. Y generalmente yo juego juegos. O mejor dicho, yo juego, Los únicos juegos que quiero jugar o que juego. Son juegos que realmente disfruto. Juego Hearthstone. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me gusta jugar Hearthstone. Eh, Streamaba Hearthstone. Y me decían, es que streame otra cosa, es que no hay otra cosa que me entretenga ahorita lo suficiente como para. Eh, era cuando estaba esperando Diablo 4. Me decían, juego, vuelve a jugar New World. New World dejó de divertirme. Creo que ese juego, al menos para mí, ya no tenía nada que ofrecer. Y no creo que fueran a cambiar. No creo que sea el caso en el Diablo 4. Es decir, Diablo 4 creo que tiene mucho que ofrecer. Entonces. Creo que la gente que busca algo más hardcore se va a quedar esperando porque Diablo 4 no es para el jugador hardcore. Diablo 4 es para el jugador casual. Es divertido, es muy divertido Diablo 4, pero no es para el jugador hardcore. De una vez se los digo, no creo que eso cambie porque como compañía quieres llegar a la mayor cantidad de personas posibles porque entre mayor personas vean y jueguen tu juego, pues obviamente hay más dinero. Y Blizzard es una compañía que busca, obviamente, el dinero. Si no, simplemente no harían juegos porque no es rentable, no es rentable. Y nosotros nos quedaríamos sin jugar. Así, punto. No hay más. No lo hacen. O sea, yo entiendo que muchas personas que trabajan en Blizzard lo hacen muchas cosas por amor al arte. Se nota en Diablo, se nota el, el arte gráfico que tienes. Es muy bonito. Pero todos trabajan por dinero. Todos trabajamos por dinero. Y Blizzard no es la excepción. Pues la gente de Diablo no es la excepción. Por eso decidieron cambiar al diseñador de temporada. ¿Qué podemos esperar? Mejores cosas. ¿Por qué? Y aquí viene el breakpoint. Porque el tráiler y el gameplay de Path of Exile 2 salió y a todo el mundo lo puso en números rojos. Es decir, los puso en shock. Y fue una locura. Porque cuando yo estaba viendo al tipo eh, jugando Path of Exile 2. Decía, yo quiero ser ese tipo, quiero jugar ese juego ya. ¿Por qué? Porque se ve brutalmente bonito. Las mecánicas me gustan, es más tipo Soul Like, es decir, no es de que vamos a picarle a todos los botones lo más rápido que pueda, como un diablo. Y me gusta, o sea, me gusta mucho eh, la, la oportunidad que tuvieron de decir, ¿sabes qué? Vamos a retroceder dos pasos porque Path of Exile es sumamente complicado. Vamos a hacerlo más, este, a lo mejor un poquito más amigable y si no como un comienzo para las personas nuevas que quieran entrar en este tipo de show. Me gusta, me gusta eso, me gusta eso. Creo que es algo que también eh, pensó Blizzard, pero sinceramente nadie nos esperábamos que Path of Exile 2 tuviera un segundo juego. Todo el mundo pensaron y pensamos que iba a ser una expansión del juego, entonces simplemente lo desechamos y decimos, sabes que a mí no me gusta Path of Exile, Path of Exile se ve horrible. Tiene un motor gráfico horrible. A mí no me gusta. Las mecánicas son. están bien. Pero no me gusta. No me gusta que los personajes melee. tengan. Pues sean tan tan débiles. Eh, y que todas las builds simplemente sean de one shot. Y en cuanto no mates algo al mob, pues simplemente te va a matar. Entonces creo que vieron esto los de Path of Exile 2. Hicieron el juego, el Path of Exile 2. Eh, más acorde. O sea, como que bajándole dos dos revoluciones a su juego me gusta. Se ve brutal que es algo que no se veía eh, en Path of Exile. Y creo que Blizzard notó mucho 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 esto. Entonces, creo que se puede poner las pilas. Creo que van van a mejorar mucho debido a esto, porque la competencia siempre siempre va a beneficiar al consumidor. Y hablando de esto o terminando de hablar de esto, ¿ustedes juegan este juego? Es decir, Diablo 4 por moda. Realmente juegan Diablo 4 por moda. Juegan porque les gusta Diablo 4. O simplemente están esperando otro nuevo juego. Irse a otro canal. Y simplemente ver qué es lo que hay. O como si fuera un menú. No sé. Yo disfruto mucho Diablo 4. Disfruto mucho estar en stream. Viéndolos. Platicando con ustedes. Pero sobre todo disfruto muchísimo el juego. Creo que... Tiene una muy buena oportunidad de Diablo 4 de convertirse en un muy buen RPG con las temporadas. Se pueden cambiar cosas así como nerfearon horriblemente y luego lo bufiaron de nuevo. Se pueden cambiar cosas. Pero la cuestión es que Blizzard quiera. Entonces. Depende más de la comunidad. Depende más de Blizzard. Y depende de cuánto ingreso obtenga esta compañía. Sinceramente, creo que es simplemente mi opinión. No espero que llegue a muchas personas. La verdad es que creo que. A todo el mundo va a mi canal por guías y por otro tipo de cosas, ¿no? Para escuchar mi opinión. Pero bueno, si te quedaste hasta aquí, te lo agradezco. Eh, espero que hayas tenido una buena plática conmigo. Espero que hayas sentido que te estoy hablando como si fueras, eh, estuviera aquí enfrente de ti y platicando de lo que realmente pienso, porque sí es, estoy sí, tratando de ser lo más sincero posible con este juego, con ustedes. Y la verdad es que no me queda más que agradecer de de darme la oportunidad de, pues bueno, que ustedes me escuchen. Así que gracias por quedarse al final. No les voy a pedir ni que se suscriban, ni que me regalen un like. Simplemente fue una plática de algo que quería compartir con ustedes. Gracias y espero verlos de nuevo en otro video de Diablo 4.